Katyar. Atrévete a vivir. Ven a probar nuestros nuevos menús familiares con sus postres. Tómate una caña con su tapa y juega en nuestra liga de dardos. Porque todos somos vikingos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una jornada más al pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid, que va a coger en este caso el partido que va a enfrentar al Fundación Grupo Norte, al equipo anfitrión, con el AMIA Albacete. Es el primer partido correspondiente a la fase, el primer partido de la fase por el título. Un partido, bueno, pues interesante, se presenta interesante. A priori, el AMIA Albacete parte como favorito en este encuentro. Lógicamente llega invicto a este choque y lógicamente es un equipo al que va a ser muy complicado hacerle frente. No solamente porque es invicto, sino porque ha demostrado con creces su calidad y su candidatura al título junto con el Club Deportivo Ilunión. Aún así, el técnico vallisoltano José Antonio de Castro comentaba en la previa de este partido que se les puede sorprender y de eso van a tratar de hacer los jugadores vallisoletanos. Van a tratar de sorprender a una AMIA Albacete que, bueno, hasta ahora no ha tenido rival en la liga, en la fase de grupos, no ha tenido rival, no ha perdido ni un encuentro, y vamos a ver si aquí en Valladolid inician su primera derrota y el equipo vallisoletano es capaz de hacer un partido redondo y de, bueno, pues de dar la campanada ante uno, como repito otra vez, uno de los candidatos al título de liga. Ya tenemos el 5 titular en ambos equipos, aunque los jugadores sigan calentando porque todavía quedan 2 minutitos para que empiece este encuentro, pero ya tenemos el 5 titular, que por parte del Fundación Grupo Norte es Lalo Prieto, Jonathan Soria, Juan Luis Pérez, Alon Dorón, el base israelí, y Luis Eduardo Jasso. Por parte del conjunto manchego saldrán en 5 titular Kyle Marsh, Lee Manin, Almudena Montiel, Roberto Mena y Martín Arredondo. Manin y Mena son, digamos, los jugadores más peligrosos a priori de este equipo. Son dos jugadores muy buenos. Mena además está en un momento muy dulce. Es un viejo conocido del Fundación Grupo Norte, exjugador del conjunto vallisoletano, le conocen perfectamente. Es un jugador que en esta temporada, bueno, pues ha adoptado una madurez increíble, se ha convertido de hecho en el máximo reboteador de la liga y además es uno de los máximos anotadores de la misma, por lo tanto será uno de los jugadores a tener en cuenta en este encuentro por parte de la plantilla vallisoletana. También hay que prestar mucha atención a los británicos de este conjunto manchego, como son Kyle Marsh, como es el propio Lee Manning, que ya le he comentado anteriormente, y como es también, Wayne Borman. Es un equipo en el que, bueno, prima la envergadura de los jugadores. Roberto Mena, de hecho, es un jugador muy alto, entonces en el juego interior es un equipo peligroso, pero lo curioso de este dato es que a los jugadores de interior les gusta jugar más bien por fuera, por lo tanto quizás esa pueda ser una baza para el equipo vallisoletano, intentar cerrarles más en la pintura para, bueno, pues buscar opciones e intentar, pues, dar esa sorpresa que comentaba en la previa de este encuentro José Antonio de Castro. Los entrenadores están ya dando las últimas instrucciones a su plantilla, a sus respectivas plantillas. Abraham Carrión muy serio, muy concentrado, bueno, todos los jugadores atentos a lo que dicen, haciendo piña en un lateral del pabellón final del Valderrama. Grito de guerra para los vallisoletanos.
Parece que el conjunto manchego se lo piensa un poquito más. Ahora sí, ahora también ellos van a hacer su grito de guerra. Todos abrazados y a por ello. Empezamos ya en breve, los colegiados se dirigen al centro del campo y los jugadores harán lo propio, los cinco titulares que les he comentado ya anteriormente. Vamos a ver qué partido podemos ver, vamos a ver si el Fundación Grupo Norte es capaz, por lo menos de impedir que controlen el encuentro desde el principio, que impongan el ritmo de juego, porque si imponen el ritmo de juego, el conjunto albaceteño es muy peligroso en ese sentido, porque bueno, el contraataque es letal y por tanto bueno, la defensa vallisoletana tiene que estar muy seria, muy centrada desde el principio. Vamos a ver si eso se produce o si el conjunto manchego sigue de igual de intratable y tampoco permite a los vallisoletanos que les tuteen en esta ocasión. El equipo vallisoletano además bueno, llega de un parón. Vamos a ver también qué tal les ha sentado el parón a ambos equipos. Habrá que precisar el grado de implicación de los jugadores, el grado de adaptación, porque tras un parón a veces cuesta. Y el árbitro ya se dirige al medio, al centro de la pista, va a poner el balón en juego. Y atención, que el partido comienza ya. Primer balón para el conjunto manchego, es Roberto Mena el que lleva el balón. Almudena Montiel, que se, y no se lo piensa, tira y primera canasta, eso sí, se la dan de dos. Podía haber sido de tres, pero estaba pisando. 0-2, inicio de partido para el AMIAB Albacete. Ahora es Alon Dorón el que lleva el balón. Alon Dorón espera a ver si Lalo Prieto puede zafarse de la defensa visitante. Es Eduardo Jasso el que se centra, no tira, la falla. Recoge el rebote, vuelve a lanzar y esta vez sí. Luis Eduardo Jasso pone el 2-2 en el marcador. Mars ahora con el balón, de momento ritmo bastante rápido, impuesto por ambos equipos. Mars con el balón, le sale al paso Lalo Prieto, abre a Roberto Mena, Roberto que no se lo piensa, y el balón que se queda encajado en la canasta, con lo cual ni para ti ni para mí, y esperemos que alguien pueda bajarlo, porque si no, pues el partido no va a poder continuar. De estos casos, pues que suelen pasar de vez en cuando, pedirán otro balón para intentar sacar el que se ha quedado encajado y es el colegiado el que realiza esta misión. Jonathan Soria sacará desde la línea de fondo para Alon Dorón, que ya tiene el balón y ya se dispone a intentar invadir la zona visitante. Alon Dorón con el balón, Alon Dorón, Lalo Prieto, Jonathan Soria debajo de la canasta, discúlpeme, Lalo Prieto, tira canasta, falla, coge el rebote el propio Lalo, vuelve a fallar, vuelve a coger el rebote, esta vez se le va y el balón será para Albacete. Es ahora Mars el que se dispone a sacar y lo hace para Martín Arredondo. Mars con el balón, la defensa vallisoletana ya plantada en su zona. Vamos a ver, intenta lanzar, no, pero hay falta personal, la primera de este partido. No sé si ha sido de Jasso o ha sido de Lalo Prieto, vamos a ver. Pues creo que de Lalo Prieto. Efectivamente. Lalo Prieto, le apuntamos su primera falta personal del partido. Primera del Fundación Grupo Norte, primera del partido. Y lanzamientos, estaba, interpretan los colegiados que estaba lanzando a canasta. Y por tanto, Lee Manning será el encargado de lanzar estos dos tiros. El primero que entra, el segundo vamos a ver. Se prepara, lanza. Y el segundo también entra, temblando, pero entra. 2-4 en el marcador. Y el Fundación Grupo Norte con el balón. Y saca Alon Dorón para Lalo Prieto. Lalo Prieto con el balón. Y piden parar el tiempo porque se ha caído Jonathan Soria. Ya está incorporado y sacará de línea de banda el conjunto vallisoletano. Si es que saca alguien, porque está el colegiado diciendo que hay que sacar, no se habían enterado. Ahora sí, Lalo Prieto. Lalo Prieto a Jasso. Vamos a ver, Lalo Prieto de nuevo. Lalo Prieto que ve a Jonathan Soria. Jonathan Soria intenta lanzar, lanza de hecho. Muy mal ese lanzamiento. Se le ha ido y recoge el rebote de Manning, que ya inicia el contraataque muy rápidamente para Redondo. Redondo tira, falla y el rebote para Lalo Prieto. Muy bien en esta faceta de momento el equipo vallisoletano, que no está concediendo segundas opciones, con lo cual eso es un punto muy importante.
Y ahora Jonathan Soria debajo de canasta. Y sí, esta vez no falla. Dos puntitos más. 4-4. Marcador equilibrado en este inicio de partido. Y el balón ahora para Mars de nuevo. El conjunto albacetense con el balón. Mars, que no se lo piensa, lanza sin ningún tipo de impedimento y canasta. Sin paliativos. 4-6. Este no es de los jugadores que falle precisamente, con lo cual, si no se le obstaculiza, no va a tener ningún tipo de problema para anotar, como así ha sucedido. Dorón con el balón ahora mismo. Intenta buscar a compañeros que se zafen de la defensa visitante. Jonathan Soria es el que lo hace, pero también falla. El rebote para Roberto Mena. Y Roberto Mena con el balón. Ya está la defensa vallisoletana plantada en su zona. Y tienen que iniciar una jugada hilada. Mars le sale al paso Juan Luis Pérez. Mars, que sigue con el balón. Muy bien Juan Luis Pérez, le ha cortado el balón. Vamos a ver quién lo recoge. Se ha quedado el balón muerto en medio de la pista. Es Dorón. Dorón, bien Dorón. Solito, debajo de la canasta. Dos puntitos más para Alon Dorón. 6-6 en el marcador. Cuando llevamos tan solo tres minutitos de este primer cuarto. Y es ahora Mars. Kyle Mars con el balón. Vamos a ver, Lee Manning que lanza, muy mal ese lanzamiento. El rebote ha sido para Jasso sin ningún tipo de dificultad. Y Lalo Prieto con el balón. Defensa ya albaceteña colocada correctamente en su zona de peligro. Lalo Prieto está siendo una defensa bastante presionante. Complicado superar esta barrera. Doro no lo intenta, encuentra el obstáculo, lanza de manera precipitada. Pero el rebote afortunadamente es para Juan Luis Pérez en última instancia. Y Lalo Prieto inicia de nuevo la jugada. Dorón, lanza Dorón, se apoya en canasta y dentro. 4 puntitos para Dorón, 8-6. Primera ventaja en el marcador para el Fundación Grupo Norte. Va a ser un partido de momento, está siendo un partido equilibrado. Si se mantiene así no es malo, desde luego, para el equipo vallisoletano, cuando es un equipo que es muy, muy, muy bueno. Y ahora ha sido Kyle Mars el que ha fallado. El rebote ha sido para Dorón, que estaba perfectamente situado en la pintura. Y ahora personal, me imagino que de Arredondo. 49, número 49, creemos, no sé si... Sí, efectivamente. Primera falta personal para el conjunto albaceteño. En este caso, se la anotamos a Martín Arredondo. Y esta vez no habrá tiros, con lo cual Jonathan Soria sacará desde el fondo de la pista. Encuentra a Dorón. Dorón, vamos a ver si pueden superar esta defensa presionante. Dorón encuentra a Jasso. Jasso solo bajo canasta. Otro fallo que ha cometido Luis Eduardo Jasso debajo de la canasta. Estos son los fallos que no hay que perdonar, porque ante la mía Albacete eso se paga caro. Esperemos que no sea así. Vamos a ver Roberto Mena con el balón. Roberto a Mars. Mars, que se le escapa el balón. Pero la posesión sigue siendo del conjunto albaceteño. A reaccionar perfectamente. Arredondo con el balón. Arredondo que lanza. Y canasta. Apoyado en el tablero. 8-8. Cuando hemos llegado al Ecuador de este primer cuarto. Dorón, el base israelí con el balón ahora mismo. El base israelí, ya está toda la defensa allí. Complicado, muy complicado poder iniciar, a no ser que sea un contraataque, muy complicado hilar jugadas e intentar encontrar el hueco. Es Dorón el que toma la iniciativa, falla, el rebote para Redondo y Mars con el balón, que espera que lleguen el resto de sus compañeros. No ha podido iniciar un contraataque, con lo que será una jugada estudiada. Roberto Mena bajo canasta. Roberto Mena aquí ha fallado, se ha salido literalmente la canasta. Y el balón, interpretan los colegiados, que ha dado en última instancia en un jugador de la mía, Albacete, y por tanto sacará Jonathan Soria desde el fondo de la pista. Encuentra a Alon Dorón. Eduardo Jasso con dos jugadores de Albacete haciéndole obstáculo, haciéndole, interceptando el paso. Dorón con el balón. Lalo Prieto tiene otros dos jugadores, parece que se multiplican. Es increíble la presión que está imponiendo en defensa el conjunto albaceteño. Jonathan Soria que está solo y Jonathan Soria que falla de nuevo. El rebote para Roberto Mena. 8-8 en el marcador, 4 minutitos para que termine este primer cuarto de partido. Y ahora es Marcel que lanza y el que anota sin dificultad también. 8-10 en el marcador. Y José Antonio de Castro, que no le debe estar gustando la facilidad con que están lanzando los jugadores de Albacete, y ha pedido el primer tiempo muerto
del partido. Vamos a ver qué es lo que les transmite. Imagino que les va a pedir un poquito más de intensidad defensiva, porque bueno, ha fallado un poquito en ese aspecto el equipo vallisoletano. El equipo albaceteño, en cambio, está haciendo una muy buena defensa. Es un equipo, pues como he comentado antes, bastante agobiante en ese aspecto. Y es complicado. Entonces hay que coordinarse muy bien, hay que hacer una, sobre todo hacer una buena lectura de los lanzamientos para cometer y minimizar al máximo los errores, porque ante un equipo como Albacete eso se paga caro, lógicamente. Ellos tienen jugadores de grandísima calidad, tienen grandísimos lanzadores, y va a ser muy complicado si no controlan ese aspecto, que el conjunto vallisoletano pueda sorprender como quería José Antonio de Castro antes del inicio de este partido. Lalo Prieto parece que está dando también instrucciones a pie de pista, lógicamente habrá visto algo que ha querido transmitir a sus compañeros, y de nuevo ya están todos los jugadores en cancha. Vamos a ver si la arenga del entrenador vallisoletano surte efecto y el Fundación Grupo Norte consigue ponerse de nuevo por delante en el marcador. Es el Fundación Grupo Norte precisamente el que tiene el balón de mano de Dorón a Jonathan Soria. Jonathan Soria se encuentra con Lee Manning. Madre mía, ¿dónde ha sacado el brazo? Lógicamente es él el que ha dado el balón, y la posesión seguirá siendo para el conjunto vallisoletano. Sacará de la línea de fondo Jonathan Soria en este caso. Jonathan Soria encuentra de nuevo a Dorón, el base israelí, que es el que está leyendo, el que está dirigiendo al equipo en estos inicios. Y Jasso que lanza cayéndose, la canasta vale, Jasso en el suelo. 4 puntitos para Luis Eduardo Jasso, no ha habido nada más. 10-10 en el marcador y 3-40 para que finalice este primer cuarto. Mucho equilibrio de momento en este primer cuarto. Ninguno de los dos equipos ha conseguido imprimir el ritmo que deseaban. Roberto Mena con el balón, Roberto Mena que lanza y Roberto Mena que anota. Él se lo ha guisado y él se lo ha comido. 4 puntitos para Roberto Mena, 10-12 en el marcador. Y Dorón que intenta ir rápidamente para sorprender a la defensa a la defensa visitante, pero es complicado. Ya estaban allí. Es muy buena la defensa del conjunto manchego. Dorón, que decide tirar él, falla, y el rebote para Redondo. Kyle Marsh con el balón. Y personal ahora en ataque, parece. Vamos a ver, sí, en ataque, efectivamente. Del número 15, efectivamente, en este caso, de la única mujer, Almudena Montiel, para el equipo albaceteño. Por lo tanto, el balón, la posesión del balón sigue siendo para el Fundación Grupo Norte. Luis Eduardo Jasso con el balón, Alon Dorón. Vamos a ver, madre mía, si es que parece que en vez de 5 jugadores de Albacete hay 10. Es increíble qué manera de defender. Jonathan Soria se encuentra con Montiel, con Almudena Montiel. Jasso con 4 jugadores encima decide tirar. Ahora es Dorón el que encuentra el balón y canasta de Alon Dorón, que ha encontrado un balón providencial. 12-12 en el marcador. Muy bien por parte del equipo vallisoletano, que no se está rindiendo en absoluto a pesar de esa magnífica defensa del cuadro albaceteño. Es ahora Roberto Mena, devuelve a Kyle Marsh. Kyle Marsh que lanza también con facilidad, pero esta vez ha fallado. Y el balón, lástima, ha dado en última instancia dado en Luis Eduardo Jasso, y por tanto la posesión va a ser para la MIAB Albacete. Será Almudena Montiel la que saque el balón. Vamos a ver a quién encuentra, a Kyle Marsh. Es el que tiene el balón ahora mismo. Kyle Marsh a Roberto Mena. Roberto Mena a Lee Manning. Lee Manning intenta defenderle Dorón, pero Lee Manning lanza, esta vez falla. Y Luis Eduardo Jasso, perfectamente situado, recoge el rebote y ya se lo pasa a Dorón, que intenta iniciar el contragolpe, pero ya hay 4 jugadores del Albacete en pista. Complicado, por tanto. Vamos a ver Lalo Prieto. Encuentran a Juan Luis Pérez. Juan Luis Pérez, bien, canasta, casi. En muy mala situación, en muy mala posición ha tirado Juan Luis Pérez, pero nos ha metido 14-12. Muy bien a Fundación Grupo Norte, otra vez por delante el marcador. De momento están haciendo un muy buen planteamiento los de José Antonio de Castro. Roberto Menora con el balón, no se lo piensa, lanza. Se ha salido literalmente la canasta de Roberto Mena. Rebote para Luis Eduardo Jasso. Bien en esta parcela el jugador mexicano Lalo Prieto, el otro jugador mexicano de Fundación Grupo Norte con el balón. Vamos a ver, muy bien ese bloqueo. Dorón que lanza, se apoya muy bien en tablero. 8 puntos para Dorón, 16-12 en el marcador, 1-13 para que finalicen estos 10 primeros minutos
Muy bien, Dorón, muy bien en la dirección del juego, muy bien ha estado en ese bloqueo. Roberto Menora con el balón, Lee Manning para Kyle Marsh con el balón. Bien ahora la defensa vallisoletana, lanza Kyle Marsh, falla. Y el rebote, vamos a ver quién lo... Esto es Juan Luis Pérez, ha estado muy atento ahí. Perfectamente, pero ha recuperado Kyle Marsh. De nuevo Dorón, ha habido ahí un pequeño juego y un pequeño lío de balón. Ahora es Lalo Prieto, se va sin sudar, solo debajo, canasta. En teoría tendría que valer la canasta. Vamos a ver qué señalan los colegiados. Canasta, efectivamente, vale la canasta. Y personal, creo que la segunda de Almudena Montiel. Vamos a anotarle esta canasta a Lalo Prieto, la primera del pívot mexicano. La personal es para Kyle Marsh, no para Almudena. Primera personal de Kyle Marsh, por tanto. Y lanzamientos para Lalo Prieto. Bueno, lanzamiento adicional porque ha valido la canasta. Vamos a ver si anota este lanzamiento adicional el jugador mexicano. Y falla. El rebote le ha cogido a Redondo. Y el balón será para la MIAB Albacete. 18-12, 36 segunditos para que termine estos 10 primeros minutos de encuentro. De momento, para los intereses de Fundación Grupo Norte, está yendo el partido, el ritmo del encuentro lo están marcando ellos. Han sabido frenar a la MIAB Albacete, un equipo que normalmente al contraataque es letal. Y cuando ha salido el otro inglés, Harrison Brown, a pista, vamos a ver, poco podrá determinar. Y también ha salido Luis Alfonso Christen, el base. Vamos a ver si estos cambios determinan un cambio y valga la redundancia en el conjunto albaceteño, aunque bueno, con 30 segundos que quedan ese cambio se verá seguramente ya en el segundo cuarto. Es ahora Dorón el que tiene la posesión del balón, vamos a ver, Lalo Prieto, Jasso y Jonathan Soria peleando y luchando para intentar hacerse un hueco entre la defensa albaceteña. Lalo Prieto se encuentra a dos jugadores, intenta pasar a Jasso. Bien Luis Eduardo Jasso, tiene que lanzar, no quedan segundos. Ese lanzamiento precipitado ha hecho que se falle. Y queda un segundo, no va a haber tiempo para más. Lanza, uy, casi a punto ha estado Kyle Marsh de anotar, pero no ha anotado. Y 18-12 en el marcador en este primer cuarto. 18 favorece al equipo vallisoletano. Muy bien ha empezado el equipo de José Antonio de Castro este encuentro. Muy bien planteado este encuentro. Perfectamente, yo creo que ha seguido los derroteros que quería el técnico vallisoletano. Los jugadores han estado bastante bien en defensa. Aún así, pueden intensificarla, o sea que podía haber sido la diferencia incluso mayor, porque se han cometido errores en los lanzamientos. Y lo único bueno, también hay que decirlo, la defensa vallisoletana también ha impedido que los lanzadores del cuadro manchego haya lanzado con comodidad, salvo los casos de Kyle Marsh, y es cuando solicitó el tiempo muerto José Antonio de Castro, y efectivamente ese tiempo muerto ha venido muy muy bien, les ha leído la cartilla, han sabido adaptarse a la nueva situación perfectamente. Y ahora vamos a ver qué pasa en este segundo cuarto con los nuevos cambios que ha introducido Abraham Carrión, en este caso, en este encuentro que no le he comentado antes, pero que está dirigido por los señores colegiados Ranera, Hernández y Zelaya. De momento no están teniendo ningún tipo de dificultad para dirigir y dirimir los lances que puedan suceder en este encuentro. Está siendo un partido muy limpio, en dos equipos que se tienen bastante bien estudiados. De momento parece que el Fundación Grupo Norte con más acierto que la MIAB Albacete, quizá en este caso pues un exceso de confianza, ¿no? Porque al llegar invictos a veces es complicado mantener ese nivel con todos los equipos, y si no, bueno, pues no has encontrado a lo mejor un equipo que haya peleado, que te haya intentado tratar de tú. En este caso vamos a ver si es el equipo vallisoletano el que consigue tutear a los de Abraham Carrión, que bueno, por otro lado hay que decirlo, Abraham Carrión es un grandísimo técnico, uno de esos técnicos que tienen un currículum envidiable desde luego, y que sabe hacer muy bien su trabajo. Y cuidadito, porque me imagino que las cosas ahora van a cambiar mucho en este segundo cuarto. Vamos a ver si el Fundación Grupo Norte es capaz de mantener este ritmo. De momento el equipo vallisoletano mantiene a su 5 titular en cancha, mientras que por parte de la MIAB, como he comentado antes, salió Brown y ha salido también Christen. Vamos a ver qué ocurre y qué determinan ambos cambios en la MIAB Albacete. De momento es Christen el que va a sacar
de línea de fondo. Vamos a ver, Roberto Mena, que se le escapa el balón. Intenta Dorón cogerlo, efectivamente lo llega a coger, pero ya hay otro jugador del equipo alaceteño, se le escapa y ahora lo recupera de nuevo Roberto Mena. Se le ha escapado el balón a Dorón, encuentra a Lee Manning. Ha bajado rápidamente la defensa vallisoletana. Muy bien, Roberto Mena que cae, se levanta inmediatamente. Kyle Marsh con el balón, lanza de tres. No, se encontró a Lee Manning por el camino. Lee Manning que lanza y falla en dos ocasiones porque delante estaba Luis Eduardo Jasso. Va a contar con dos lanzamientos y creo que sí que es personal, efectivamente, de Luis Eduardo Jasso, la primera. Y dispondrá de dos lanzamientos, puesto que se encontraba tirando en el momento en el que cometió la falta personal el jugador mexicano. Primera canasta, primer tiro para Lee Manning, el tercero en su cuenta particular. Segundo, el segundo lo falla, por lo tanto se quedan con esos tres puntitos, 18-13 en el marcador. Vamos a ver Luis Eduardo Jasso con el balón, Dorón buscando a Jonathan Soria, bloqueando, deja a Dorón solo, pero prefiere pasar en este caso a Lalo Prieto que se va a encontrar solo, y ya estaba un jugador del Albacete, Jonathan Soria en este caso, intenta encontrar a Jasso, mal ese pase, ha quedado corto y qué bien ha luchado en este caso Dorón, ha pitado lucha y el balón. Bien peleado, será para el conjunto vallisoletano. Vamos a ver quién la saca de línea de fondo. Si es que se entera, que tampoco se han enterado. Jonathan Soria es el que va. Segunda vez que les ocurre a los jugadores vallisoletanos. Vamos a ver Lalo Prieto. Lalo Prieto intenta encontrar, a ver si encuentra Dorón. En este caso sí. Ha podido zafarse de la defensa de Roberto Mena, que estaba encima de él literalmente. Luis Eduardo Jasso muy bien debajo canasta. Valdría, no vale, interpretan que no vale, que la falta personal, vamos a ver, creo que de Kyle Marsh, sí, segunda personal de Kyle Marsh, interpretan que ha sido previa al lanzamiento y por tanto no habrá dos tiros, pero la posesión del balón al menos es para el Fundación Grupo Norte. Dorón saca para Luis Eduardo Jasso, de nuevo el base israelí con el balón, vamos a ver. Jonathan Soria, otra vez ha pasado mal Jonathan Soria. Vamos a ver, ese error se va a pagar caro. Se dirigen solos, Manning debajo de canasta. Manning que ha fallado, sorprendentemente. Y creo que ha habido personal en el rebote, efectivamente, del número 14 precisamente, de Lee Manning. Entonces, bueno, pues buena jugada desde luego del Fundación Grupo Norte porque ha sacado petróleo de un contraataque en el que iban solos prácticamente dos jugadores del equipo albaceteño y al final se han encontrado con que ha fallado y además ha cometido falta en el rebote Lee Manning. Dorón con el balón. Discúlpenme, estoy un poquito acatarrada y eso a veces pasa factura también. Ahora Brown debajo de canasta solito, ese contraataque no ha fallado. Otro de los jugadores que es difícil que cometa un error, 18-15, ha recortado diferencias el conjunto albaceteño. Vamos a ver si reacciona el Fundación Grupo Norte, cuando es Lalo Prieto el que tiene el balón. Dorón, vamos a ver. Madre mía, qué lucha titánica debajo de la pintura. Y Dorón, que no ha querido esperar, lo ha visto claro, ha lanzado y anota. 20-15 en el marcador, 7-34 para llegar al descanso de este partido. Ahora Brown. Hay tres jugadores británicos en pie de pista por parte del conjunto albaceteño, tres internacionales. Y es Kristen el que ha anotado esta canasta, 20-17 para la MIAB Albacete. Tres puntitos de diferencia para el Fundación Grupo Norte. Dorón intenta salirse de esa defensa impuesta por el jugador. Encuentra a Jonathan Soria y canasta de Jonathan Soria. Muy bien, ahora Jonathan se ha atrevido a lanzar. Le falta a veces Jonathan ese pequeño empujón. Cuando es un jugador que sí que tiene calidad de tiro, pero a veces parece que le cuesta. En este caso no se lo ha pensado y ha anotado. 22-17. Y ahora personal. Vamos a ver. De Juan Luis Pérez de Tinín. En el Fundación Grupo Norte. Y primeros cambios en el equipo vallisoletano. De 3 en 3 en este caso salen Pablo López, Lourdes Ortega y José Luis Robles.
el capitán que pasará a dirigir ahora mismo los destinos del conjunto vallisoletano. El base local va a intentar hacer el buen trabajo que está haciendo Duroma, intentar mantenerlo, y es Roberto Mena el que lanza y el que anota, creo que 2 puntos, porque creo que estaba encima. Sí, 2 puntos, 22-19, estaba encima de la línea exterior, por tanto 2 puntitos para Roberto Mena, 22-19. Vamos a ver esos cambios también, cómo sientan el Fundación Grupo Norte. Dorón que lanza, apoya en canasta, en tablero, 12 puntitos para Dorón, que pensé que había salido por José Luis Robles y no, ha planteado. Van a llevar de manera conjunta la dirección entre Dorón y Robles, en este caso saldrá como escolta por Jonathan Soria. Por tanto, el papel de Robles en este caso va a ser de escolta. Vamos a ver, lanza Brown, le han dejado solito a Brown, 4 puntos para el jugador que, recuerdo, salió cuando quedaban 30 segunditos para finalizar el primer cuarto y que de momento se está notando y mucho que estaba en la canasta. Lourdes Ortega está en el suelo, los colegiados no la han visto, no paran el partido. Lourdes Ortega tumbada y lanza Dorón, vale la canasta. Madre mía, cómo está el base israelí, qué bien ha empezado. Ahora ayudan a levantarse a Lourdes Ortega, la pobrecilla ha estado un buen rato en el suelo sin que nadie pudiera levantarla, ya está incorporada. 26-21, vamos a llegar al Ecuador de este segundo cuarto. De momento el equipo vallisoletano está jugando muy bien, está haciendo un partido bastante intenso y bastante serio. Kyle Marsh con el balón, Kyle Marsh entra hasta adentro, encuentra a Lee Manning, por detrás Luis Eduardo Jasso que intenta cortarle pero no. Y Lee Manning que anota, 5 puntitos en su casillero particular, 26-23, 3 puntitos arriba para el conjunto local. José Luis Robles para Dorón, Dorón que lanza, falla y el rebote para Lee Manning. Roberto Mena que va rápidamente hacia su área para intentar sorprender al conjunto vallisoletano, busca a Kyle Marsh. Kyle Marsh que lanza, no se lo piensa, y Kyle Marsh que anota, 6 puntos también para él, 26-25, cuidado, un puntito ya solo de diferencia para el equipo vallisoletano. Se ha notado mucho eso de que haya 3 internacionales con la selección inglesa en pista por parte del Albacete. Ahora es Pablo López el que ha fallado. Vamos a ver si Pablo hoy tiene su día, porque es importante la aportación también de este jugador para que no se vaya el conjunto albaceteño. Vamos a ver ahora Roberto Mena con el balón. Roberto Mena para Kyle Marsh, otra vez que lanza Kyle Marsh, apoya en tablero, esta vez ha fallado, rebote para Dorón. Y personal ha sacado petróleo también de esta jugada de Harrison Brown. 4:16 para llegar al descanso y ahora entra Luis Eduardo Jasso y vuelve a salir a pista Lalo Prieto. Tiempo muerto, dicen, solicitado por Abraham Carrión, cuando tienen, están a un puntito. Les irá, me imagino, a dar instrucciones más precisas incluso. Va a pedir un poquito más, me imagino, de intensidad defensiva, aunque de momento estaban bien, pero también pueden apretar las tuercas en ese aspecto. Y José Antonio de Castro intentará readaptar al equipo a los cambios que ha introducido, porque de momento esos cambios pues sí que parece que no han sentado del todo bien en el conjunto local. Vamos a ver si son capaces de readaptarse, de reubicarse de nuevo. Ha entrado pues la jovencísima Lourdes Ortega. Lógicamente, pues ante jugadores de la envergadura de Roberto Mena es complicado. Es complicado, pues eso, la defensa de Lourdes. Es una jugadora además que lucha muchísimo para defender, pero lógicamente cuando es un jugador que te saca un cuerpo, pues es muy complicado, como digo, poder obstaculizar el lanzamiento. Vamos a ver si son capaces de readaptarse en ese aspecto. Vuelven a hacer piña. Ese puntito de diferencia que, por su parte, el AMIAB Albacete pues tratará no solo de reducir, sino de volver a situarse por delante en el marcador y controlar el ritmo de juego, que es lo que, bueno, pues intentarán, que es lo que pretenderá Abraham Carrión, me imagino, en este caso. Porque si lo tienen, una vez que lo tengan, va a ser complicado, muy complicado, quitárselo.
Lalo Prieto con el balón. Lalo Prieto, vamos a ver, intenta Pablo López, lucha titánica por zafarse de Lee Manning. ¿Cómo defiende este jugador? Es una auténtica bestia negra en ese aspecto. Vamos a ver, Dorón. Dorón que lanza, falla en este caso Roberto Mena con el balón. Vamos a ver, Roberto Mena. Roberto Mena que intenta encontrar en este caso a Kyle Mars. Ya le ha salido José Luis Robles al paso. Qué bien se ha zafado. Cómo finta este jugador. De nuevo se quedaba solo Robles, Roberto Mena para Brown. Brown que se apoya en tablero y entra temblando, pero entra. 6 puntitos para Harrison Brown. Determinante ha sido la entrada de este jugador. 26-27. De nuevo a Miaba Albacete por delante en el marcador. Ventaja para el conjunto albaceteño. Vamos a ver si reacciona el conjunto vallisoletano. Pablo López con el balón. José Luis Robles que no se lo piensa, lanza. Muy mal ese lanzamiento. Además el rebote ha sido para Brown. Sin ningún tipo de problema. Roberto Mena que ya acude rápidamente. Tiene que esperar. Mars habla a Roberto Mena precisamente. Roberto Mena que lanza. Roberto Mena que anota. Cuidado que ya han calentado muñecas los jugadores de Albacete. 26-29. 2:50 para llegar al descanso. Y Lalo Prieto con el balón. Le sale Lee Manning. Va a pitar personal. Me imagino que del propio Lee Manning. Efectivamente, personal de Lee Manning sobre Lalo Prieto. No hay lanzamientos porque no estaba lanzando a canasta. Y Lalo Prieto que sacará de línea de fondo. Lalo Prieto a Dorón, que es el mejor jugador del Fundación Grupo Norte en este inicio de encuentro. Dorón con el balón, intenta zafarse de todos los jugadores, los demás. Vamos a ver, José Luis Robles, que se había quedado solo. Bien, José Luis. El capitán no falla, anota 28-29. Vamos a ver si son capaces de recomponerse. Roberto Mena, que no se lo va a pensar, va a lanzar desde tres. Uf, me ha fallado. Y el rebote para la jovencísima Lourdes Ortega, que se encuentra con el acoso de Kristen, pero ha podido superar y salir de ello. Dorón pierde el balón. Madre mía, choque. Tienen que parar el encuentro. Hay un jugador en el suelo. Cuando va a haber otro cambio en el conjunto albaceteño y va a salir Efraín Hernández. En su camiseta, pone Caín. Nosotros le llamaremos Hernández. Y vamos a ver también qué depara este cambio. Va a sacar Dorón desde la línea de banda. Vamos a ver. El árbitro no se le está hablando con Kristen, explicándole la jugada anterior, imagino. José Luis Robles con el balón. José Luis Robles intenta buscar a sus compañeros. José Luis Robles podía haber lanzado él. Decide pasársela a Pablo López. Pablo López prácticamente en línea exterior. Bien, Pablo López ahora sí. 2 puntitos para él. 30-29. Recupera esa iniciativa en el electrónico el Fundación Grupo Norte. Cuando ya está el Amiaba Albacete en zona local. Lanza Mars. En este caso sí falla también. Dorón con el balón. Vamos a ver el base israelí. No puede el equipo vallisoletano hacer contraataque. Lalo Prieto que se... ¡Ay! Casi no se entienden. Dorón lanza muy precipitado. Fallo del equipo vallisoletano. Vamos a ver, el balón es para el Amiaba Albacete, según los colegiados, porque interpretan que ha dado en última instancia en Lalo Prieto. Vamos a ver. 1:23 para alcanzar el descanso de este interesantísimo partido. Una entrada muy buena en el Pilar Fernández Valderrama, todo se ha dicho. Una entrada muy buena, yo creo que de las mejores que se han visto de momento en esta temporada. Hay bastante público hoy en Valladolid, que son los que están caldeando este ambiente y los que están intentando aupar al Fundación Grupo Norte para intentar hacer frente a un grande como es el Amiaba Albacete. Y ahora es Mars el que tiene el balón para Brown, de nuevo Mars, el tridente británico. Ahora Lee Manning que pierde el balón y la posesión del balón va a ser para el equipo vallisoletano. Será Dorón el que ponga en circulación el esférico. Vamos a ver, José Luis Robles para Dorón.
cómo defiende Efraín Hernández. José Luis Robles. Para Dorón. Vamos a ver. Lucha titánica de Pablo López. Intentando zafarse de Kyle Mars. Pablo López. José Luis Robles. No puede tirar. Se encuentra con Brown. De nuevo Pablo López. Pablo López que está solo. Lanza. Y Pablo López que no ha podido anotar. Qué mal ha lanzado Pablo López. No ha llegado siquiera a canasta. 45 segundos para llegar al Ecuador de este encuentro. Es el equipo albaceteño el que tiene el balón. 41 segundos. Vamos a ver si da tiempo para un par de jugadas más. Kyle Mars con el esférico. A ver si el equipo bisoletano puede también tener otra. Brown le han dejado solito. A Brown no se le puede dejar solo. Está clarísimo. 8 puntos que lleva Brown. Ha sido pieza fundamental la salida de este jugador para que el conjunto albaceteño haya dado cambio radical al encuentro. Pablo López ahora con el balón. José Luis Robles. Vamos a ver Lalo Prieto. José Luis Robles. Pablo López buscando el bloqueo. Bloqueo para Dorón. Dorón que se queda solo. Se apoya en el tablero, pero esta vez no. Esta vez ha fallado. Y vamos a llegar al descanso efectivamente. 30-31 en el marcador. Un puntito de diferencia para Mia Albacete, que teniendo en cuenta la calidad de este conjunto, desde luego que no es ni muchísimo menos un mal resultado para el conjunto vallisoletano, que sí es cierto que podía, bueno, pues estar por delante en el marcador, pero insisto que estamos hablando de un rival de una calidad impresionante y por tanto vamos a dar por válido de momento este 30-31 y con un amplio margen de mejora para los vallisoletanos. Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad. Y de momento vamos a hacer un pequeño receso y les esperamos de nuevo tras la reanudación del encuentro. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Vikingos, ven a probar nuestros nuevos menús familiares con sus postres. Tómate una caña con su tapa y juega en nuestra liga de dardos. Porque todos somos vikingos.
Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Ven a probar nuestros nuevos menús familiares con sus postres. Tómate una caña con su tapa y juega en nuestra liga de dardos. Porque todos somos vikingos. Buenas tardes de nuevo desde el pabellón Pilar Fernández de Valderrama, donde se está disputando el encuentro que enfrenta al Fundación Grupo Norte con Almeaba Albacete. Recordemos que en la primera mitad el marcador terminó con 30-31 favorable al conjunto dirigido por Abraham Carrión. Un puntito de diferencia que, bueno, para los que se incorporen ahora, no está nada mal para los intereses vallisoletanos, puesto que Almeaba Albacete llega invicto a Valladolid. Es un equipo con unos jugadores de grandísima calidad y por tanto no es mal resultado para el conjunto vallisoletano. Empieza ya esta reanudación del partido. Es Kyle Mars ahora el que tiene el balón. Cuando hay un cambio también, ha introducido, vamos a ver, el número Ademola Orojbemi, ha entrado por parte de Almeaba Albacete. Ha entrado de nuevo a Redondo, vamos a ver, ahora lanza Kyle Mars, ha fallado y recoge el mismo el rebote Roberto Mena. Vamos a ver, Kyle Mars de nuevo, la defensa vallisoletana que trata de salir a Brown. Brown lanza mal, recoge el rebote Lalo Prieto, balón para el conjunto vallisoletano. Es Lalo Prieto ahora el que tiene el balón, Alon Dorón con él ahora mismo. Lalo Prieto al suelo, pero se levanta inmediatamente. Vamos a ver. Lalo Prieto de nuevo con el esférico. Lalo que no se lo piensa, lanza. No ha fallado, el pívote mexicano. Pero el balón, la posesión del balón va a ser para el Fundación Grupo Norte, porque el último en tocar el balón ha sido Roberto Mena, que se queja. Pero es lo que han interpretado los colegiados, y será Jonathan Soria el que saque desde la línea de fondo a Dorón. Dorón intentando zafarse de Brown, madre mía cómo defiende este jugador. Se zafa de él, tira y muy bien Dorón. Está hoy muy acertado el base israelí, 16 puntos ya en su casillero, 32-31. Ha empezado bien el conjunto vallisoletano. Orojbemi ahora con el balón, Kyle Mars para Roberto Mena. Roberto Mena, que recordamos es el máximo reboteador de la liga, hoy no se ha anotado tanto. Y uno de los máximos anotadores, y eso sí, 10 puntitos para Roberto Mena en su casillero, 32-33. Vamos a ver si alguno de los dos es capaz de romper este partido. De momento hay un equilibrio máximo en este choque. Cuando Luis Eduardo Jasso lanza prácticamente cayéndose, los colegiados interpretan que no ha habido nada. Y por tanto la posesión del balón, puesto que ha dado en Luis Eduardo Jasso, será para el Almeaba Albacete. Brown se sitúa en la línea de fondo para sacar y encuentra a Roberto Mena. Vamos a ver Roberto. Roberto ya está, la defensa vallisoletana ahí, excepto Luis Eduardo Jasso, que está con Orojbemi. No se dejan en ninguno de los dos, está bloqueando para que ninguno de los dos baje a defender o atacar respectivamente. Lalo Prieto, que a punto de perder el balón a Luis Eduardo Jasso, que no le ha dado tiempo a dar la vuelta.
ha esperado a que lleguen sus compañeros. Yo creo que no se ha dado cuenta de que estaba solo. Jonathan Soria, Brown, que tiene 5 brazos, madre mía, qué manera de defender. Luis Eduardo Jasso, Luis Eduardo Jasso que lanza mal, esta vez ha lanzado muy mal, y el balón se pierde por la línea de fondo, desde la que va a sacar de nuevo a Redondo para Roberto Mena. Roberto Mena con el balón, vamos a ver, Kyle Mars, la defensa vallisoletana con Orokbemi, Juan Luis Pérez y Dorón con el jugador de Amaya Albacete, cuando Roberto Mena lanza y el balón, mala suerte han tenido, ha dado en la silla de Juan Luis Pérez y por tanto la posesión seguirá siendo para el conjunto manchego. Kyle Mars que saca para Redondo, vamos a ver, para ahora Kyle Mars de nuevo, Mars a Brown, Brown que lanza, se encuentra con Jasso y esta vez defendiendo en ilegalidad y por tanto segunda personal para el jugador vallisoletano, para el pívot mexicano. Segunda falta personal y 2 lanzamientos además para Brown. Lanza el primero, no falla, es complicado que falle Harrison Brown, es uno de los que mejores lanzadores probablemente de la liga, es muy fiable en este apartado. De momento el primero dentro, vamos a ver qué pasa con el segundo lanzamiento, mientras José Antonio de Castro está protestando enérgicamente a los colegiados. Imagino que será por la falta personal de Luis Eduardo Jasso en la jugada anterior. Roberto Mena, que le están recolocando la silla y que ya sale a jugar. Vamos a ver, segundo lanzamiento para Brown. A ver si también la nota como ha sucedido en el primero. Harrison Brown. Y esta vez falla. Raro. 9 puntos para Harrison Brown. Lalo Prieto ahora con el balón. Vamos a ver, Juan Luis Pérez. Juan Luis Pérez para Dorón. 7 minutos, 2 segundos. Para que finalice este tercer cuarto. Y personal de Brown, parece. Segunda sería. Si es efectivamente. Segunda personal para Harrison Brown, perdón, 32-34 en el marcador. Y será Dorón el que saque de línea de banda para Lalo Prieto. Lalo Prieto que se encuentra con Roberto Mena, con Brown. Vamos, madre mía, defensa súper intensa del conjunto albaceteño. Dorón, que ve a Lalo Prieto, ahora se desmarca perfectamente y muy bien ahora sí Lalo Prieto, que lleva tan solo 4 puntos en este partido. Por lo tanto, eso dice mucho de la defensa albaceteña, cuando es uno de los referentes del conjunto vallisoletano en el apartado ofensivo y solo lleva 4 puntitos, solo 2 en las 2 primeras mitades. Ahora lanza el jugador a Redondo, que estaba solito bajo canasta y por supuesto no falla, 34-36, 6-25 para que concluya este tercer cuarto. El balón que lo pondrá en funcionamiento Juan Luis Pérez Tinín para el conjunto vallisoletano, para Dorón. Madre mía, cómo está defendiendo ahora el Amia Albacete. Defensa personal, o sea, prácticamente de hombre a hombre. Totalmente asfixiante. Muy complicado superar la barrera que ha supuesto esta defensa. Es Jasso el que lo va a intentar. Muy mal ha lanzado ahora, pero anota. Madre mía, cómo está hoy Dorón. Está impresionante en esta faceta de lanzamiento. 36-36 en el marcador. Qué mérito tiene el Fundación Grupo Norte ante la defensa tan agobiante del Amia Albacete. Roberto Mena ahora que lanza y Roberto Mena que anota su 12º punto. 36-38. Aquí es un toma y daca, es muy 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 complicado, que ninguno de los dos equipos parece que no es capaz de romper este partido, que eso obviamente es favorable para los intereses del conjunto vallisoletano, porque en el momento que se rompa el partido, a no ser que sean ellos, cosa que de momento no parece probable. Y Harrison Brown ahora precisamente solito. Y falla. Dios mío, esto sí que se puede anotar como un golpe de suerte para los vallisoletanos. Y es ahora Luis Eduardo Jasso, que también falla debajo canasta. Madre mía, qué 2 fallos en uno y otro bando. Lo que dice mucho de la igualdad de este encuentro. Y ahora falta personal del 49, que
lo porta Martín Arredondo. Por tanto, la posesión para el Fundación Grupo Norte. Cuando hay cambio en el equipo vallisoletano, vuelven a salir a la cancha José Luis Robles, Pablo López y Lourdes Ortega, y entran Juan Luis Pérez, Jonathan Soria y Luis Eduardo Jasso. Luis Eduardo Jasso, que es retenido por José Antonio de Castro, que le está dando instrucciones más precisas, un poquito de arenga para el jugador mexicano. Es Dorón ahora el que tiene el balón. Dorón, Robles, que intenta bloquearle para que encuentre el lanzamiento cómodo, lo encuentra y falla también bajo canasta. Madre mía, qué fallos está teniendo el equipo vallisoletano solito debajo canasta. Ahora Pablo López, que se sitúa también solo y también falla, aunque en este caso podía haber habido personal. Ostras, antideportiva a Lalo Prieto, clarísima, vamos, se ha visto muy 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 claramente, le ha salido al paso de manera totalmente ilegal, ha sido un poquito infantil esa personal antideportiva para Lalo Prieto. 36-38, ya hemos pasado la mitad de este tercer cuarto. Y por tanto, Orokbemi, que lanza, disfruta de esos lanzamientos de la antideportiva pitada a Lalo Prieto, dispondrá de un segundo lanzamiento y la posesión del balón, lógicamente, será para Mia Albacete. Orokbemi ante el segundo lanzamiento, que también falla. Y cambio en el equipo manchego, entra Lee Manning y sale de pista Roberto Mena. Abraham Carrión va a darle un poquito de descanso al importante jugador, que lleva, yo creo que si no me equivoco, lleva todo el encuentro en pista y por tanto parece que tiene problemas con la silla y es lo que van a intentar solventar. Vamos a ver, ahora lanza Kyle Mars sin ningún tipo de problema, 8 puntitos, 36-40, cuidado ya, 4 puntitos de diferencia para el Amiaba, Albacete, Lalo Prieto a Pablo López. Vamos a ver Pablo López cómo defiende Harrison Brown, madre mía, llega a todas partes, se incorpora con una facilidad increíble. José Luis Robles, que tiene también delante a Harrison Brown, si es que parece que se multiplica. Y ahora José Luis Robles, que se queda solo y madre mía qué mal ha lanzado. Pablo López recoge y bien esta vez. Recoge el rebote y anota Pablo López, 38-40, recorta diferencias el equipo vallisoletano. 4 minutitos para que concluya este tercer cuarto. Brown con el esférico para Kyle Mars. Ya están de nuevo los tres jugadores internacionales por la selección inglesa en pista. Es ahora Redondo el que lanza y el que marca. 6 puntitos para Martina Redondo, 38-42. Y el balón entre José Luis Robles y Dorón. Y la defensa impuesta por Amiaba Albacete. Intenta Dorón irse solo. Creo que lo va a conseguir efectivamente. Pero qué mal ha lanzado. Ha fallado el rebote para Pablo López, que también falla. Y ahora sí, el rebote ha sido para Lee Manning y este ya no lo suelta. Y la posesión del balón será para Amiaba Albacete. Cuando se incorpora Pablo López. Y el balón para Orokbemi. Es el equipo albaceteño el que comienza este contraataque. Vamos a ver Kyle Mars para Brown que lanza, Brown que falla, pero ha habido personal del capitán de José Luis Robles, la primera. Dispondrá de 2 tiros libres, lógicamente estaba lanzando, y dispondrá de 2 lanzamientos libres Harrison Brown. 38-42, recordamos, es el marcador en el Pilar Fernández Valderrama. 4 puntos de diferencia para el Amiaba Albacete. Brown, que se dispone a lanzar, lanza el primero y anota. 10 puntitos para él. Dispondrá de un segundo. Vamos a ver ese segundo lanzamiento. Y esta vez lo falla, parece que anota uno sí y uno no. En el anterior le ocurrió lo mismo. 38-43, 5 puntos arriba, 3-0-7 cuando Lalo Prieto trataba de llegar solo. Pero lo ha cortado perfectamente Lee Manning. Ha sacado muy bien la mano. La posesión de todas maneras seguirá siendo para el equipo dirigido por José Antonio de Castro. Y es Lalo Prieto el que lo pone en circulación para Dorón. Ya está Harrison Brown delante.
Tendrían que ver la intensidad con la que defiende este jugador, es increíble. Lalo Prieto se lo piensa, Lalo Prieto que ahora sí lanza. Qué mal están lanzando los jugadores hoy, están perdiendo muchísimas oportunidades. El rebote ha sido para el equipo de Amia Balbacete. Y ataque, interpretan que ha sido ataque de Kyle Marsh, tercera falta personal para el jugador británico, que se queja airadamente, pero es la tercera personal, ya está apuntada, 2:42 para la conclusión de este tercer cuarto, recordemos 38-43, cinco puntitos arriba para el Amia Balbacete. José Luis Robles, qué mal ha pasado ahora, madre mía, el capitán del equipo vallisoletano se le ha ido totalmente y sale a cancha Pablo Vázquez por parte del Amia Balbacete. Y da descanso a Kyle Marsh, uno de los artilleros del AMIAB. Y tiempo muerto en la cancha de José Antonio de Castro. Esperemos que la arenga resulte tan efectiva como la que tuvo en el primer cuarto, en el que el equipo vallisoletano reaccionó y comenzó a tomar la iniciativa en el marcador. De momento ha aflojado un poquito en el plano defensivo el equipo morado y lógicamente eso lo ha aprovechado muy bien el Amia Balbacete, que ha sabido utilizar a sus cañoneros. Recordemos que tiene tres internacionales británicos en sus filas, como son Mars, como es Brown y como es Lee Manning. A Roberto Mena, que es otro grandísimo jugador, exjugador del equipo vallisoletano. Orokbemi, que es otro jugador de grandísima envergadura. En fin, y los que no han salido, que todavía tiene un banquillo amplio Amia Balbacete, por lo tanto, si no es por calidad, también puede ser por profundidad de banquillo que pueda ganar este encuentro el conjunto manchego. Lo tiene realmente todo a su favor. Vamos a ver si el equipo vallisoletano es capaz de reaccionar y de superar estos cinco puntitos de diferencia y volver a equilibrar un partido que, bueno, que hasta ahora ha controlado bastante bien. Ha tenido bastante centrados en defensa. Vamos a ver si pueden mantener y recuperar otra vez esa intensidad que les ha permitido estar ahí y que no rompa el encuentro el Amia Balbacete. Orokbemi ahora intenta encontrar a Limani, no lo encuentra muy bien, ha cortado Lalo Prieto desde Dorón, el que ya acude a cancha, ve a Pablo López, Pablo López solito bajo canasta, madre mía, otro fallo de canasta. Esos son los fallos que precisamente antes de la previa también comentaba José Antonio de Castro, que no se pueden cometer. El equipo de Saletano sí es cierto que hace una muy buena defensa, pero luego en el plano ofensivo comete muchísimos errores y al final eso es lo que les ha pasado factura en la primera fase de grupos. Esperemos que no sea así en esta fase por el título, de la cual este es el primer encuentro. Dorón que busca a José Luis Robles, José Luis Robles a Dorón, Dorón que lanza ante el acoso de Roberto Mena y por tanto falla. El rebote ha sido para Lee Manning y es ahora Brown el que ya se dirige hacia la línea vallisoletana. Vamos a ver, tiene que frenar, Pablo López le sale muy bien, Orokbemi que se queda solo, lanza, se apoya en tablero, falla, también falla Amia Balbacete afortunadamente para los intereses del conjunto vallisoletano. Y el rebote que ha sido para el Robles de Lalo Prieto y qué bien ha cortado Brown, madre mía. Ahora personal clarísima, también reclaman antideportiva, no lo considera así el colegiado. Personal parece ser del 14 de Lee Manning. Sí, efectivamente, porque es la tercera. Lee Manning, tercera falta personal. Un buen apunte para los intereses de Fundación Grupo Norte, porque es uno de los referentes del equipo de Soletano. Lourdes Ortega con el balón, Lalo Prieto. Lalo Prieto, José Luis que está solo, José Luis que se apoya en tablero y ni con esas anota. Arredondo que recoge ese rebote y Brown que ya está hilando la jugada para su equipo. Orokbemi, Lourdes Ortega intentando defender a Pablo Vázquez, que ha salido recientemente. Arredondo bajo la canasta, se encuentra con el obstáculo de Pablo López, pero de manera ilegal, por tanto, primera falta personal para Pablo López. Y vuelve a salir de nuevo Roberto Mena pista por Lee Manning. Parece que ya ha solventado sus problemas con la silla.
y Arredondo, que dispondrá de dos lanzamientos. El primero que falla, se ha salido. Seis puntitos lleva de momento Arredondo. Vamos a ver qué sucede con el segundo. El segundo, que también falla, se ha quedado corto. Pero él mismo recoge el rebote, lanza y esta vez falla. Él se lo ha guisado y él se lo ha comido. 38-45. Cuidado, porque la distancia ya empieza a ser preocupante. A ver si reacciona el equipo vallisoletano. Pablo López con el balón. Madre mía, cómo está defendiendo ahora la Mía Balbacete. Tres jugadores con él. Alon Dorón, que intenta solventar esta situación. Dorón para Pablo López. Pablo López de nuevo para Dorón. José Luis Robles está luchando de manera titánica con Orokbemi, que también está defendiendo increíblemente. José Luis Robles con el balón. Pablo López, que podía haber lanzado de tres, pero se lo ha pensado José Luis Robles. Quedan 9 segundos de posesión. 7 segundos. Va a tener que lanzar sí o sí. 5 segundos. Lanza Dorón y bien esta vez. 20 puntos para Dorón. Ese está siendo el jugador, desde luego, referente. Cuidado, porque ya está Brown allí con Orokbemi. Cuidado la defensa vallisoletana, que casi les pilla por sorpresa. Cuando se van a producir cambios. Y va a salir, ha habido previamente tiempo muerto por parte de Abraham Carrión. 40-45 en el marcador, luego se procederá a esos cambios que ya estaban preparados. Cuando quedan 1:47 para llegar al final de este tercer cuarto, en el que está claro que Amiá Balbacete ha sabido aprovechar bien esos errores cometidos fundamentalmente en el plan ofensivo por los vallisoletanos. Hay que decir que el cuadro vallisoletano, aunque sí es cierto que ha bajado un poquito el listón defensivo, pero aún así la defensa de la Fundación Grupo Norte ha sido bastante buena, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores que tiene enfrente. Pero eso sí que es verdad, ha fallado demasiado en ataque, y esos fallos lógicamente no los perdona el Amiá Balbacete. Insisto que es un equipo que llega a Valladolid invicto, que no ha perdido ni uno solo de los partidos que ha disputado en la fase de grupos, y que por tanto se ha plantado en esta siguiente fase dispuesto a luchar el título con el equipo vallisoletano, la sorpresa va a intentar la del equipo vallisoletano, el título va a intentar solventarlo con el Union. Y vamos a ver qué pasa. 40-45. El equipo vallisoletano, José Antonio de Castro dando las últimas instrucciones. Vamos a ver a Abraham Carrión también qué ha dicho a sus jugadores. Y los vallisoletanos, que ya están 10 minutitos, 40-45. Empieza el último cuarto. Vamos a ver qué ocurre. Han dejado correr el tiempo con el tiempo muerto. Yo me he perdido algún capítulo. No sé qué pasa ahora mismo en pista. Los colegiados no sé qué están reclamando, la verdad. Pero algo ha pasado. Yo, cuando estaba el tiempo muerto, quedaba todavía un minuto y pico. Con lo cual, pues no sabemos qué ha pasado en la mesa. Ahora mismo hay cierta confusión y vamos a ver qué sucede. Parece ser que la posesión de momento es para el equipo vallisoletano. Cuando sí, efectivamente, dan por bueno ese tiempo. 40-45, 10 minutitos para que concluya este partido. Es Dorón el que tiene el balón. Y ha salido a cancha Pedro Bartolo por parte del equipo vallisoletano. Vamos a ver si la entrada de Pedro sirve para que el Fundación Grupo Norte espabile un poco e intensifique su defensa y esté un poquito más acertado, encuentre un poquito más de acierto en ataque. Lourdes Ortega, que saca para Lalo Prieto. Lalo Prieto bajo canasta, lanza, pero se encuentra con la mano de Roberto Mena. Pero de manera ilegal, por tanto, primera falta personal para Roberto Mena. Y Lalo Prieto, que dispondrá de dos lanzamientos libres.
Se lo piensa Lalo, lanza. Falla el primero. Van sus compañeros a animarle. Vamos a ver qué sucede con el segundo. Lalo Prieto se dispone a lanzar el segundo. Lanza el segundo y esta vez sí. 5 puntitos para Lalo Prieto, 41-45, recorta diferencias. Vamos a ver qué pasa. Pedro Bartol, el jovencísimo jugador también. Vamos a ver si es capaz también de mejorar las prestaciones, de los vallisoletanos en el plano ofensivo y en defensa también. Ahora es Dorón el que tiene el balón. Se va a encontrar con Kyle Mars. Tiene que frenar, por tanto, tiene que esperar al resto de sus compañeros. Lourdes Ortega, que sale a bloquear para que Jasso encuentre su sitio. Y es Lalo Prieto ahora el que aprovecha la situación y el que anota. 43-45. A 2 puntitos se ha puesto el equipo vallisoletano. Cuando es Kyle Mars el que saca. Muy bien ha reaccionado el Fundación Grupo Norte. Orokbemi con el balón. Kyle Mars, otra vez a Orokbemi. Orokbemi que lanza él. Apoya en tablero, falla, rebote para Dorón. Lalo Prieto, que ya acude, pero tiene que frenar porque hay 4 jugadores de la MIA por tan solo él. Y el Fundación Grupo Norte le ha costado al equipo vallisoletano salir al ataque, en este caso Dorón. Dorón que lanza el solo, se encuentra con el obstáculo de Efraín Hernández, anota. Tiene que valer, efectivamente vale. Esa canasta de Dorón, 22 puntitos que lleva, madre mía, un partidazo ha cuajado, está cuajando perfectamente, un partidazo increíble. Y vamos a apuntarle esa primera personal a Efraín Hernández. Y falla ese tiro adicional, por tanto 45-45, de nuevo equilibrio en el marcador. 8 minutos 29 segundos para que concluya este encuentro. Interesantísimo. Muy bien de momento planteado por el equipo vallisoletano. Vamos a ver si no se les escapa y por lo menos se mantienen hasta el final, mantienen esas esperanzas, esas expectativas ante un equipo muy superior y llamado a pelear por los títulos con el cuadro madrileño. Ahora es Kyle Mars el que lanza, falla, el rebote para Lourdes Ortega, que viene abierto rápidamente para Dorón, pero se encuentra ya con Efraín Hernández haciéndole, obstaculizando el paso. Pedro Bartolo, Luis Eduardo Jasso a Dorón. Dorón intenta llegar a la pintura, es frenado por Orokbemi, pero manota. 24 puntos para Dorón, madre mía, 47-45 de nuevo. Ventaja para el Fundación Grupo Norte. Qué bien lo están haciendo, qué bien reaccionan. No sé qué les dirá José Antonio de Castro en los tiempos muertos, pero desde luego funciona. Roberto Mena, Kyle Mars ahora con el balón. Kyle Mars que lanza, falla. Roberto Mena que recoge el rebote. Y Roberto Mena que anota. 14 puntitos que lleva en su casillero particular. Y de nuevo cambio en el AMIA Balbacete. Entra Limanin y Kristen. Y sale Efraín Hernández y Pablo Vázquez. 47-47 en el marcador. Está sacando la artillería pesada Abraham Carrión. Para estos 7 minutos 25 segundos que faltan para la conclusión, Pedro Bartolo está a punto de lanzar desde la línea exterior, pero se lo ha pensado. Ahora sí lanza más cerquita esta vez, pero ha fallado. Limanin coge el rebote, capturas de rebote. Y Kyle Mars con el balón. Vamos a ver qué sucede. Roberto Mena con el balón. Kyle Mars, rebote para Dorón. Ha fallado el jugador británico. Y es increíble la lucha que tienen en un área y en otra, porque los jugadores bloquean a los que van a salir para que no consigan llegar a su zona de marca. Madre mía. Desde luego ha sido un partido netamente defensivo, está clarísimo. Dos defensas, es una pieza de ajedrez. Tira Lourdes Ortega, lástima, no ha podido. Pero ha forzado la personal, creo. Vamos a ver. Ha forzado la personal en este caso del jugador número 13 de Orokbemi, que será la primera.
Bien Lourdes Ortega, bien la jovencísima jugadora, que está progresando adecuadamente, que lleva ya un par de añitos en el conjunto vallisoletano. Su pequeña estatura da, no es obstáculo, no es óbice para que luche como una jabata contra jugadores muchísimo, muchísimo más altos que ella. Lanza el segundo y falla también Lourdes Ortega. Ahora de nuevo cambios en el Fundación Grupo Norte. Vuelve a salir Juan Luis Pérez, Jonathan Soria. Vuelven al banquillo Pedro Bartolo y la jovencísima Lourdes Ortega. Y ahora Roberto Menayor Okbemi, los que mano a mano llevan el balón para intentar deshacer ese equilibrio. 47-47, 6-22 para la conclusión del partido. Madre mía, un partido que yo creo que nadie pensaba que iba a ser tan equilibrado. Y ahora es Lee Manning el que anota. 7 puntitos para Manning. 47-49, rompe esa balanza en favor de la Mía Balbacete de momento. Y Jonathan Soria con el balón. Jonathan Soria. Jasso que sale, no le ha visto bien. Jonathan Soria se había quedado, había conseguido zafarse de la defensa de la Mía Balbacete. Ahora es Juan Luis Pérez el que busca a Dorón. Dorón que va a tirar. Madre mía, cómo está Dorón hoy. 26 puntos que lleva, 49-49. Sin lugar a dudas, este partido lo está llevando magistralmente el base israelí, no solamente en la dirección, sino en el capítulo anotador. Roberto Mena ahora, Roberto Mena que no falla. 16 puntitos para Roberto Mena. 49-51. Un toma y daca ahora en una y otra canasta. Y un ritmo vertiginoso impuesto por ambas escuadras. Un hombre en cancha, precisamente Roberto Mena, que intenta levantarse, efectivamente lo consigue y se va a reanudar el partido. Será Dorón, el propio Dorón, el que lo ponga en circulación. Vamos a ver, encuentra a Lalo Prieto. Dorón que lanza desde el exterior, triple y anota, madre mía. 29 puntos, 49, 52, 51 con este triple. No sabemos qué ha comido hoy el base israelí, pero desde luego le ha sentado muy bien. 52-51, ya hemos pasado el ecuador de este último cuarto. Orokbemi ahora que es el que ha lanzado y ha fallado, rebote para Lalo Prieto, que con tranquilidad espera que sus compañeros se sitúen en zona visitante. Dorón con el balón, está hoy de verdad que se sale el base israelí. Juan Luis Pérez ahora con el balón, Jonathan Soria que busca a Luis Eduardo Jasso. Luis Eduardo Jasso que está solo y bien ahora. Muy bien esta reacción del equipo vallisoletano, que lo que provoca es un tiempo muerto por parte de Abraham Carrión. 54-51 cuando quedan 4 minutos 22 segundos para la finalización del encuentro. Vamos a ver qué prepara el experimentado y laureado entrenador de la Mía Balbacete para este últimos instantes de partido. Vamos a ver cómo propone también, qué propone José Antonio de Castro, pero de momento hay un refrán que dice lo que funciona no se toca, y desde luego yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con ese dicho. Vamos a ver, desde luego la defensa de momento está siendo muy muy buena. Los últimos cambios realizados han surtido un efecto maravilloso en el equipo vallesoletano, y Dorón de verdad que hoy está magistral. Está sabiendo dirigir perfectamente el partido, está sabiendo leer muy bien, está controlando perfectamente el ritmo del mismo. Desde luego, si la victoria se queda del vallesoletano, al 98% es mérito de este jugador. Qué grandísimo fichaje ha hecho, qué buen ojo tiene José Antonio de Castro para los jugadores, que esperemos, bueno, además es que él lo ha comentado muchas veces, que era un jugador del que esperaba mucho. Desde luego hoy se puede decir literalmente que se ha salido. Lleva 29 puntitos y ha sido determinante para esta reacción del equipo vallisoletano. Es ahora Kyle Mars el que tiene el balón, defensa
me imagino que máxima para el equipo vallisoletano, pero no ha impedido que Roberto Mena anote 18 puntitos. Hay que intensificar esa defensa del 54-53, 4 minutos de infarto para el final del partido, lo tienen ahí, vamos a ver qué pasa. Luis Eduardo Jasso debajo de canasta, pero ha fallado. Lalo Prieto, que consigue el rebote muy bien, ha conseguido devolver el balón para Dorón, de nuevo para Lalo Prieto. Lalo Prieto que ve a Jonathan Soria, vamos a ver qué pasa. Lalo Prieto, Dorón tiene que lanzar, no tiene tiempo, esa precipitación ha llevado a que falle el rebote para Roberto Mena. Buena defensa ahora de la Mía Balbacete, 3-32, 54-53, y Roberto Mena que se plantaba solo y ahora personal, no vale el lanzamiento, no lo había notado de todas maneras, personal de Dorón, primera falta personal, o sea, no puede ser más redondo el partido de Dorón. Último cuarto, 3 minutos 27 segundos para el final, primera falta de este jugador que desde luego ha cumplimentado un encuentro de 10. Orokbemi sacará desde el fondo de la pista. Roberto Mena que ve a Kyle Mars, le bloquea a Limanin para que pueda lanzar. Vamos a ver, Limanin ahora es el que se zafa de la defensa, falla, el rebote lucha Juan Luis Pérez, han pitado personal, vamos a ver de quién, porque no sé si es del propio Juan Luis Pérez. Vamos a ver a quién se lo han pitado. De 10, efectivamente, Juan Luis Pérez. Segunda falta personal para Tinín, para Juan Luis Pérez, para el jugador del Fundación Grupo Norte. Posesión Roberto Mena, cuidado que está solo, ha dejado solo. Bien, ahora han salido perfectamente Lee Manning, cuidado con Kyle Mars. De nuevo a Roberto Mena, cuidado, sale en Jasso. Bien, ha fallado, Juan Luis Pérez recoge el rebote y Dorón que ya acude rápido, pero le sale perfectamente Roberto Mena, intenta bloquearlo, Juan Luis Pérez lo consigue. De nuevo Roberto Mena que sale a defender a Dorón, ve a Jonathan Soria decide tirar, Jonathan Soria que falla, pero el rebote muy bien Juan Luis Pérez situado para recogerse el rebote, segunda oportunidad para el Fundación Grupo Norte y Alon Dorón que se queda bajo canasta y que ha fallado. Podía haber sido lanzamiento, podía haber anotado dos puntitos y haber disfrutado además de una canasta adicional, de un lanzamiento adicional, no ha sido así. Y provoca la cuarta falta de Limanin y dispondrá de dos tiros libres. Vamos a ver si sigue su racha y continúa esa progresión en su casillero. Dorón lanza el primero. Canasta de Dorón. Insisto, él tiene el número 11, pues sí, efectivamente. Un partido de 11, porque ya no es de 10, es que ha superado hoy todas las marcas. Segundo lanzamiento, también lo anota, 31 puntos para el base israelí, 56-53, 2 minutos 33. Cada jugada va a ser determinante, cada defensa, cada ataque, cada rebote, cada fallo, todo va a contar a partir de ahora. Vamos a ver si el Fundación Grupo Norte es capaz de controlar esta victoria, esta ventaja de 3 puntitos. Kyle Mars que falla, rebote para Lalo Prieto, muy importante ese rebote. Lo ha perdido, pero ha dado en Luis Alfonso Christen, por tanto la posesión del balón es para el equipo vallisoletano. Lo único, en vez de 24 segundos dispondrá de 21. Y Jonathan Soria que se abre ya para Dorón, 2 minutos 8 segundos. Qué interesante se presentan estos dos últimos minutos de partido. Vamos a ver Dorón. Dorón que ve a Luis Eduardo Jasso. Luis Eduardo debajo canasta. Sale Roberto Mena. Bien, a pesar de ello, anota Luis Eduardo Jasso. 8 puntitos para él. 58-53. Y vuelve a solicitar tiempo muerto, porque se les escapa el partido a la Mía Balbacete. Muy bien esa reacción. Muy bien el equipo vallisoletano. Muy bien defendido. Y muy bien esa lectura en ataque, perfectamente leído. Vamos a ver qué dispone en estos dos minutitos escasos, 1.59 que queda para el final. A ver qué sucede. Más interesante no puede ser este partido. Por eso les recomiendo a todo el mundo que venga siempre que pueda a ver baloncesto en silla de ruedas. Es un deporte espectacular. Y el Fundación Grupo Norte, es verdad y es cierto que ha llegado a esta fase por el título con ningún punto,
es decir, ha sumado los puntos que tenía que sumar, pero luego no ha podido contabilizar por victorias los últimos partidos. Ha tenido mala suerte, también es verdad, ha fallado muchísimo, que es lo que reclamaba José Antonio de Castro. Ha fallado muchas canastas fáciles, que es lo que no se puede consentir, pues eso, con equipos como pues les pasó con Bilbao, con Getafe, han perdido in extremis precisamente ante estos equipos. Ah, pero han estado, por ejemplo, magistrales ante el Ilunion, obviamente Ilunion es Ilunion, y finalmente han ganado, pero les han tenido también contra las cuerdas. Está haciendo una buena temporada y de esto se está notando, y eso se va a ver y se está viendo hoy, desde luego. No sé cómo acabará este partido, pero de momento está siendo perfectamente planteado por el conjunto vallisoletano. Vamos a ver qué pasa. 58-53. Orokbemi que intenta bloquear. Vamos a ver. Roberto Mena, mucho cuidado. Uno de los máximos artilleros. Lalo Prieto con él para que no se escape. Vamos a ver Lee Manning para Kyle Marsh. También otro de los artilleros. Cuidado, que es uno de los triplistas. Falla desde el lanzamiento exterior. Y en la posesión para el equipo vallisoletano, cada posesión va a ser súper importante. Madre mía, ya están defendiendo en la propia área vallisoletana. Lógicamente, la mía Balbacete tiene que ir a por todas para intentar cambiar el resultado de este partido. Roberto Mena, que podía haber sido antideportiva perfectamente. Roberto Mena, que comete personal. La segunda que le anotamos a Roberto Mena, que también ha hecho un partido muy bueno, todo hay que decirlo. Y Luis Eduardo Jasso dispondrá de dos lanzamientos libres, porque ya ha cumplimentado, o sea, cinco personales de equipo. Por tanto, Jasso, a partir de ahora, bueno, dispondrán de dos lanzamientos cada vez que haya personal. Falla el primero. A Lalo Prieto a dar ánimo a su compatriota. Vamos a ver qué hace el pívot mexicano. Segundo lanzamiento. Bien, esta vez sí anota. 9 puntitos para Luis Eduardo Jasso también. Un jugador en progresión. Tiene mucho que decir todavía este jugador. Defensa fundamental, 59-53. Vamos a ver qué pasa. Roberto Mena, cuidado. Orokbemi, Juan Luis Pérez, Orokbemi, que le trata de bloquear, intenta lanzar desde fuera, falla, pero le van a pitar personal. Ay, al propio Juan Luis Pérez, por tanto, va a disponer de 3 lanzamientos. Si consideran que estaba desde fuera, que creo que sí, dispondrá de 3 lanzamientos Roberto Mena, efectivamente. 3 tiros para Roberto Mena. Vamos a ver qué hace Roberto Mena desde la línea de tiro libre. El primero, allá va. El primero no lo falla. Primer puntito para Roberto Mena. Segundo lanzamiento, vamos a ver. El segundo entra con más dudas, pero también entra. Y vamos a ver qué sucede con el tercero. A ver qué pasa. Tercer lanzamiento, efectivamente. 22 puntitos para Roberto Mena. Vamos a ver, 59-56, 1-19. Todavía queda muchísimo tiempo. Lalo Prieto con el balón. Le sale Kyle Marsh. Tiene que esperar Roberto Mena. Intenta quitarle el balón. Vamos a ver, madre mía, qué defensa la de Roberto Mena. Increíble. No le deja ni moverse. Al final, lógicamente, termina en falta personal de Roberto Mena, la tercera. Esa defensa asfixiante, lógicamente, ha terminado, ha derivado en esa falta personal. Y Lalo Prieto, que dispondrá de 2 lanzamientos libres. Me temo que va a haber muchos de estos en el minuto 0-5 que queda para que finalice este encuentro. Primer lanzamiento para Lalo Prieto. Respira Lalo, lanza, bien, dentro. Punto para el jugador, para el ala pivote mexicano. Vamos a ver el segundo. Resopla Lalo Prieto, tira el segundo. Bien, entra también con dudas, pero entra. 61-56. Un minutito escaso para que finalice este encuentro. Vamos a ver si estos 5 puntos. Cuidado con Roberto Mena. Qué bien le ha bloqueado Orokbemi para que lance desde fuera, pero ha fallado. Determinante probablemente este lanzamiento. Rebote para Luis Eduardo Jasso. Ven a Jonathan Soria solito, pero Jonathan Soria prefiere frenar. Ve a Luis Eduardo Jasso, que se planta solo bajo canasta. Falla. Madre mía, bajo canasta. Recoge el rebote otra vez. Otra vez falla. Y ahora sí, a la tercera va la vencida. Luis Eduardo Jasso, que anota. 11 puntos para el 63-56. Esta victoria no se puede escapar para el equipo vallisoletano. Vamos a ver. Bien, ahora cuidado.
Lee Manning, el lanza, falla, recoge el rebote Roberto Mena, también falla, rebote para Lalo Prieto, madre lucha titánica. Interpretan que hay lucha y creo que esta vez el balón será para Mia Albacete, si no me equivoco. 63-56, 25 segundos para que concluya este partido. Efectivamente, la posesión es para el conjunto albaceteño. En la otra lucha fue para el Fundación Grupo Norte. Y por tanto, es la Mia Albacete el que tiene esta posesión, que puede ser la última. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver la defensa vallisoletana si es capaz de impedir que lance la Mia Albacete. Me imagino que buscará el lanzamiento exterior. Cuidado con Calimars, que es uno de los triplistas. Falla. Rebote para Jonathan Soria. Muy bien, Dorón. Esta victoria no se le va a escapar al Fundación Grupo Norte. Dorón con el balón para Luis Eduardo Jasso y falta personal antideportiva además para Roberto Mena, la cuarta. ¡Qué final! ¡Qué buen partido! Se felicitan ya en el banquillo el Fundación Grupo Norte. Desde luego, enhorabuena a todos. Enhorabuena en este caso también a José Antonio de Castro. ¡Qué bien ha programado este partido, señores! Muy bien. ¡Qué bien ha jugado Dorón, que es el que precisamente ahora dispondrá de dos lanzamientos libres. El primero que anota, 32 puntos, una máquina, desde luego, de anotar, de defender y de dirigir a su equipo. Hoy ha sido un auténtico líder en la cancha. Segundo lanzamiento para Dorón y anota 33 puntos, 65-56. Nadie podría esperar 9 puntos de diferencia ante un equipo como Mia Albacete, que insisto, llegaba invicto a esta fase por el título, pero al que ha cortado las alas el Fundación Grupo Norte con un partido prácticamente redondo. Ahora es el Alon Dorón, lanza desde fuera, no ha anotado. Roberto Mena con el balón, 3 segundos, no sé si le va a dar tiempo, no creo que dé tiempo a nada más. Orokbemi, no, efectivamente, 65-56, victoria sin paliativos para el equipo vallisoletano. Abraham Carrione, que va a felicitar deportivamente a los jugadores, a la plantilla vallisoletana, un partido de verdad de 10. Enhorabuena al Fundación Grupo Norte, tiene muchísimo mérito esta victoria. Qué bien ha empezado el equipo vallisoletano esta fase por el título ante uno de los grandes junto con el Union. Con lo cual, enhorabuena al Fundación Grupo Norte. Desear toda la suerte del mundo, evidentemente, también a la Mia Albacete en esta fase por el título. Y recuerdo, 65-56, 9 puntitos de diferencia ante el conjunto manchego. Victoria muy, muy, muy importante, sobre todo anímicamente. Roberto Mena, que lógicamente ha sido su jugador y que se despide cariñosamente de los que han sido sus compañeros. Deportividad ante todo. Y desde aquí despedimos esta retransmisión, dando la enhorabuena a ambos equipos y esperándoles y citándoles para la próxima convocatoria de la Fundación Grupo Norte. Muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Renault Kadjar. Atrévete a vivir. Vikingos, ven a probar nuestros nuevos menús familiares con sus postres. Tómate una caña con su tapa y juega en nuestra liga de dardos. Porque todos somos vikingos.